danger. Moisés. ¿Qué hay? Que ya estoy. Vale, a mí me falta me pongo. Pero ya iniciaste el directo. ¿Estaré esto? ¿Y cómo te llamas? Rastrojar. A ver. ¿Y Johnny? Johnny ainda no chocó. Vale, eres... sí, Rastrojar. Bueno, te compro bien que se te oye. Ya estás. Sí, ya acabo de entrar. Buah, tres espectadores. Y dos de ellos somos nosotros. ¿Cómo que dos de ellos somos nosotros? Supongo, ¿no? No, yo entré antes para mirar así un poco. Pero ya acabo de salir. Bueno, y ahora o a norma general. Pasar de él es... se viene algo. Ahora hay que esperar a que Johnny se conecte. Sí. ¿Tienes las notificaciones para seguidores? Porque te acabo de seguir y no me aparece. Es que no sé puñar esas mierdas. Bueno, poco a poco. Tampoco es que... sinceramente, tampoco es que vaya muy motivado haciendo esto. Bueno, hombre.
Pero yo ni que ya se ha ido a comer. Sí. ¿Abusas de mí? ¿Y hablaste con Juanma? No, no he dicho nada. De hecho, Bueno, me pues que le den por culo. ¿Qué pasa, hombre? Nah, me estaba enfrentando a un fantasma. ¿Qué? A un bicho de estos que voan. Ah. Yo voy a ir por la otra zona a ver si encuentro la fortaleza. Porque parece que está imposible, macho. ¿Dónde dices que habitas antes? Es que veo como un chino en unas chismas negras. Voy a ver qué es. Porque, a ver, tampoco no sé cómo es. Vete a la zona donde estaba, o sea, donde lo dejamos. Me cago en 10. Puedes ir a buscar mis cosas, porfa. Que no sé dónde estabas. ¿Dónde te mataron a tiros cerdos antes? Es que me cago en su puta madre. Pues a tomar por culo toda la roca negra. Tengo uno de estos. Solo con que me consigas la roca negra me vale. No hay nada, ¿eh? Deja de estar. Pues si vas por esa zona, igual ves los chismes estos de la fortaleza. Moisés. Ah, coño, que pensaba que se me había cortado. Que estoy buscando sitio. Pero estás comiendo mientras juegas, cabrón. Dale, a bien. Ah, bueno. Fallo un rato que se me. Mira, es que. Mira, estaba cenando yo tan tranquilamente y tal. Y escuché a gente gritando abajo. Salió mi compañero de piso a ver quién era y era. Y se estaban peleando o algo así por un porro. Te lo juro, tal cual.
diciéndole el otro, no, es que me debes una puta calada que el otro día te he dado de porros. Menuda amistad. La buena zona. Pues menos mal que no estás en un barrio chungo, chungo. Eso es pizarra de eso, hostia. Estaba un amigo mío de la facultad ahí. Sí, ya lo mencionaras. Es que también el pobre tarda como media hora en llegar, ¿sabes? Bueno, más de media hora. Ya me daría mi pereza, chaval, ir a esas horas. O que tardo en llegar a un instituto. Pero tú tardas nada. Hombre, porque ahora mismo están elevando mi ganai. Hostias, guardando, ¿sabes? Vale, pues no tengo grava y no sé cómo caerme ahí. Con estilo. Con estilo. ¿Cómo era? No es volar, es Con caer paciencia y con estilo. saliva. Está bien. Buah, y si me tiro me mato. Uno me matín. Va, venga. Pues, ves que dice. Pues igual me muero un poco, ¿no? Pues ahora ya no tengo casi oro para ponerme. El problema es que no sé por qué no fue por el camino largo. No sé cuál es el camino largo. Es por donde hay un puente. Indo por la izquierda. Ya no tengo ni para hacer un triste pico de hierro. Mientras se va ahí con 30 bloques. Que tú eres un hijo de puta. Te echas unas viciadas a esto, me cago en Dios. Pues no se ofenden tanto. Ay, pero no compares, yo casi no juego a esto. Canto tanto, Johnny. Bueno, hay buenas noticias. ¿De qué? A tu pinga ha sonado. A tu pinga ha sonado bloque negro. Ah, bueno. Joder, hasta estoy pobre en comida, eh. Las alhajas cómense. Ah, también, pero dan. Dan una mierda. Ah, pues entonces. Pero da igual canto den. O sea, hay moitas. Bueno, pues voy a sobrevivir a base de alga, venga, va. Danche un premio por sobrevivir durante 3 días con elas. Ah, bueno. Me vuelvo vegano ahora. No, en concreto por alhajas. Se vive 3 días a base de algas. Venga, pues voy porque el camino largo va. Buena elección.
total voy a morir de todas formas, pero bueno. Ah, eso es porque le temes al Nether. Tienes que ser su amigo. Pues vaya mierda de amigo, ¿no? Bueno, o a mi hijo de toda la vida, ese que te apuñala por la espalda cuando menos te esperas. Hostia, qué bien, ¿no? O a mi hijo de toda la vida, ¿no? Es un Johnny básico. Empieza a rajar de Johnny. Claro, como no que está, es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno. Perdidme. Pues yo me acabo de encontrar. Buah, te has encontrado a ti mismo. Pues sí. Pues eso es lo que se fa en la universidad, ¿no? Encontrarse a uno mismo. En la universidad te dan por culo, tantas veces quieran. Bueno. Por eso te encuentras a ti mismo. Y este cuatrimestre que llevo, pues me están tanto más por culo. No te preocupes. O sea, llegarán momentos en los que te den más por culo. No, a ver, supuestamente y tal, las asignaturas que escogí son las más difíciles. Después en tercero, pues se vuelve un poco más fácil. O sea, con las que me quedan de tercero y tal. Vale, toca. Es que, a ver, después... ¿Qué? Que por ¿qué? Aquí no me... Ah. Pues nada, a ver, es que, por ejemplo, las que tengo yo ahora, que son... termotecnia, transmisión de calor y todas estas... pues están muy jodidas. Me gusta que fajas presumas las tuas asignaturas. ¿Qué? Presumes las tuas asignaturas ahí. Buah, eu fajo todo esto. Son químico. Hostias. Tú espérate que me matan de nuevo. No, pero eso en química no se da, en plan, eso solo es en ingeniería. Lo que estoy haciendo yo. Bueno, a mí no me ves presumir de que soy fasar asiento. ¿Por qué te llamas rastrojar? Pregúntame. Es un verbo. Contiene esa historia. Sí, es verdad, es verdad. Comente solo de rastrojar, que no tengo ni puta idea. A ver, pues básicamente estaba jugando al Skyrim. Encontré una espada llamada espada de rastrojar. ¿Cojones? En el Skyrim, pero eso no lo hay. O sea, una espada aleatoria. Claro. Parece rarísimo. No, a mi hermano y a mí nos hizo gracia. De rastrojar, ahí la leyenda, todo eso. De ahí empezó a hacerse un meme y acabó llamándome rastrojar. Ah, ya ni se abrió. Puta madre. Que por cierto, que estoy intentando comer las algas, pero no me deja. Te las que cocinar. Ah, coño, vale. ¿Y ahora qué cojones hago yo? Joderte. Hola, Toño, ¿qué tal? Un saludo de Toño, Oscar. Ah, gracias, igualmente. Que está viendo directo por algún motivo que no comprendo. ¿Y quién es Toño? Un amigo de clase. Ah, vale. Que estuvo con Olaya, no, supongo. Hombre, no creo que saliera con tu hermano. Toño, ti, saliste a su... ¡Coño, en la misma clase! ¡Gilipollas! Sí, estaba...
también estaba en una clase con Olaya. Coño, y Daniel Carreira ya se fue, ¿no? Dani Carreira, sí. Bueno, quedáis los guays, hombre. No creo que Toño se pueda considerar guay, pero... Ala, he muerto. Te ha matado. Bueno, era cuestión de tiempo. Pues yo no sé qué voy a hacer, porque no puedo comer y me voy a morir de hambre. Y no sé dónde cojones estoy. Si esperas un rato, le echo comida. Vale, estoy en una zona toda marrón. Eso ayúdame moito. Coño, ¿sabes? Pasando tipo lo de los cerdos. El puente, hombre. Vale. Toño vais a ojar a LOL. Muy bien. Bueno, al menos estuvo allí en directo. Con 4 espectadores que no sé de dónde salieron. Un motivo ya ni nos vale en Discord. Se acabó de decirle hace un rato que Toño es idiota. Pues no, chascoitín. Ni sabía que estaba ahí, Yanni. No, pues estoy. Tenemos 4 espectadores. Buah, máxima audiencia. Pues creo que hasta sí, ¿eh? Para coñas. Hombre, es que te pones a jugar a Minecraft y ya se atrae a espectadores. ¡Hala! ¡Hemos perdido 2! ¡Hijos de puta! Tampoco los necesitamos. Claro, te han escuchado hablar y ya se han ido. ¡Qué cabrones! Abres bellas heridas, Johnny. Son unos racistas, en cuanto escuchan mi acento gallego se van. Joder, pues ahora estás hablando gallego. Pero piensan que tú eres portugués. Ah. Ay, soy un chupajo. Ay, soy un chupajo. Ay, soy un chupajo. Pero vas a ver español acento gallego. Hombre, claro. A mí no me sale. Sale Moisés, el acento gallego lo tenemos todos. No, no lo podemos sacar. Ah, los sevillanos también tienen acento gallego. ¡Hijos de puta! ¡Puto Thorman! Sabía que ese seseo no era natural de los sevillanos. Tío, te digo, es que cada vez que voy a comprarla, pero es que siempre, macho, por ver. ¿Qué pasa? Te sueltan siempre la mierda de ¡ay, qué bonito hablas! No, algunos sí. ¡Qué acento tan gracioso! ¡Hijo! O algo así. Fállate una cabra enfrente de ellos. ¿Quieres que me tire a tu madre? No, mi madre es una vaca. Y tú eres un cerdo. Fue a hablar el topo. ¿A quién llamas topo? A tu puta madre. Pero... Oye, pero conoces a Mengeche. ¿Crees que soy boludo? Moisés, me estoy muriendo de hambre. ¿Puedes venir aquí a darme comida, por favor? Ala, has puesto mi nombre. Ahora solo falta tu dirección. Viva en la calle Ave María 285. Calle falsa 123.
¿Dónde estás? Oye, ¿sabes? Ayudaríame un poco que me dijeras dónde estás, Piñi. Ah, perdón, que estaba mirando el correo de un profesor. Pasando del puente, en la zona está marrón toda. Vale, qué puente. Fíjense como cinco. Me cago en Dios. ¿De Pero solo os acuerdo? dedicáis a hacer puentes en el Nether. Pues si ¿sí, algún problema? No, no, es por saber. Ah, porque Vale. estamos buscando una fortaleza. ¿Te acuerdas el puente este que te ayudé a construirlo? Sí. Para abajo. Vale, Vale. pues crúzalo. Entonces es lo contrario o que subí. Para que salte el copyright, se parece demasiado. Mierda, lo estoy haciendo muy bien, lo siento. Ah, se ha hecho eso. Genial, de puta madre. Ahora, no insultes a la madre de Johnny. Ay, Dios. ¿Qué es esto? Vayas dulces. Ten cuidado, atrae Vaya los que dulce. pederastas. ¿Qué Pero qué? tú ya estás ahí. Un respeto. Un pederasta de oficio, eso no lo es cualquiera. No son de oficio. Tampoco son de verdad. Aún. Ni nunca lo seré, las nenas son muy molestas. Mientras no se demuestre en un juzgado, no lo eres. Exacto. Buah, descubren que peatón en inglés es pedestrian. Fue muy turbio ver como todo Dios decía pedestrian en todos lados, ¿eh? Pero qué coño. ¿Qué pensabas? ¿Que decían pediatra o algo? No, pensaba que decían que atropellaba pederastas. Entonces no sería un delincuente, sería un héroe. Estoy seguro de que atropellar pederastas te da puntos de karma. No sé, en el Carmageddon no especificaban moito si eran pederastas o no. En mi versión eran zombies. Alguien ha intentado Más. tronar el lava. Ah, no te preocupes. Lancé una aposta. Para volver antes a casa. Sí. Bueno, ¿para cuándo hacemos el Tricapitator? ¿Qué cojones es eso? Es un mod. Estoy preparado. ¿Estás preparado? Y yo ya paso, yo no vuelvo aquí. Molesta es ir a donde pueden ir los profesionales. Por desgracia no estamos ningún, así que estamos lo que hacer yo ni él. Buah, seguimos con los espectadores, Ángel no se aburre. Increíble. Es fascinante. Venga, anímalos a que hablen por el chat, venga. ¿Cómo? Si son solo dos Venga, personas, comentad estoy si casi. queréis que apuñalemos a Oscar. Estoy casi seguro de que una de las son eu. La otra, ¿quién será? Alguien que se aburre moito. Ni siquiera dicen o meu saludo de YouTube. Nada, no pasa nada, lo hago yo. Hola, muy buenas a todos, Alex al habla.
No era ese, ¿eh? Y estamos en otro episodio de Elitecraft. No, estamos en Noobcraft. No, Spanish Elitecraft. Un respeto pues a Spanish Elite. Matemaster. Matemáter, Spanish Elite. ¿Qué le robó ahí, bro? No me acuerdo. Johnny. Tormento divino. Ah, tormento divino. Johnny, ¿tú fuiste al Nether? Antes. Bueno, pues yo me voy a pirar. ¿Te vas a comer a esta hora? Sí, Moisés, si puedes conseguirme de piedra negra, te lo agradezco. No funciona. Estaba casi seguro de que eso estaba caído. ¿Pero cuántas veces qué estás haciendo? Estoy probando. Es que... Estoy intentando probar una cosa. ¿Qué cosa? Las bayas dulces. No entiendo. Que se supone que evitan o daño de caída. Pues no parece que funcione. Por eso estoy intentando ver qué hay o qué falla. En fin, es el cubo de agua, que es lo más funcional. No, Nether no funciona. Ah, bueno, eso es verdad. Vale, ya sé yo qué pasaba. Las que no están crecidas no evitan o daño de caída. Entonces muy útiles no son, ¿no? Tardan, o qué sé, un minuto en crecer, tampoco, ¿eh? O sea, tampoco tardan mucho en crecer. Pues mientras no estabas perdiendo esta gran explicación de por qué me echamos a estrojar. Muy mal, Johnny. Muy mal. No, muy mal tú, Oscar, que no has grabado ningún vídeo con Moisés nunca. Ala, muy mal, Oscar, muy mal. Pero si tengo clase y tal, ¿qué quieres que haga? Pero no has grabado ningún vídeo. No. ¡Hala! ¿Eres youtuber siquiera? Pues no. ¡Hala! ¿Y qué haces en nuestro canal? Pasando el rato, básicamente. A robarnos subs. Pesado. Sí, ¿y cómo si no tengo canal? Te lo harás. Sí. Te lo harás solo para robarnos, pues. Cuidado. Ah, que, vale. Cuidado que aquí Johnny Gat. Se entiende. Cuidado que aquí Johnny Gat 32 tiene. No sé, creo que de esas 6 subs. ¿No eran ni 20? ¿Pero en Twitch o en YouTube? En YouTube. En YouTube. El de Twitch es Moisés. ¿Sabes? Ah, pero tú subes vídeos a YouTube. Subí, Yo también. Era una mierda. O sea, estaban currados. Más que os naus. ¿Currados de qué? Estaban comentados y ya. Moisés, te voy a coger algas. Pues coge algas. Ya me has salido que es corta. Esa cosa fabrica algas a toda hostia. Ya por tiene, eso. Tiene tres cofres dobles llenos. Son tres. Son tres o dos. Creo que son dos. Sí, no, espera, ¿son dos o tres? Pero que eran tres, ¿no? Puede ser. No sé, no le presté mucha atención a la fabricación de esa cosa. Eso lo hiciste porque sí. Fíjese, no para tener combustible ilimitado.
No sé, tampoco es que el carbón sea muy escaso. Ah, pero así se me quedo sin carbón, tengo eso. Ahí mientras me alimente. ¿Por qué no para eso, por qué no sembras zanahorias? ¿Qué? Zanahorias que están por ahí tiradas entre que, como que en mí. Bueno, es igual, ahora lo tengo, sabes. También tengo sandías, trigo. Yo qué sé, tampoco me fijé. Ya me estás robando algas, no vas a hacer que piense que eres más muerto de hambre que nada. No sé, pero me estoy cocinando unas alguitas de puta madre. Más, creo que tengo polo cocinado. Ah, ya no tengo camino. No tengo comida, genial. Si esperas un momento, voy yo hasta allí. Es que no sé dónde estoy. Pues va muy bien. Mogambo. Mogambo. ¿Qué? ¿Y para cuándo Dark Souls? Caso fin. ¿Pero lo subiste a Twitch? Un poco. Venga, pues ahora el 2. Chao, pasín. Uf, qué raro. No, yo lo dejé. Chao, pasino. Haces bien. Oh, qué cabrón. Yo ya me pasé o 1, o 2 o 3. Yo solo me pasé el S, o Demon's Souls, o Bloodborne, o único que ya falta. Me cago en Dios. Sí, estoy viendo a ver si lo rebajan para la Xbox o algo. Yo solo me pasé el Dark Souls 1 y ya está, y da gracias. Aún no has llegado a nuestro extremo. ¿Qué cuántos años tiene ya el Sekiro? Creo que 2 o 3. No. Pues aún vale 70 pavos. Los dineros. Y lo más... Y lo más rebajado que lo he visto es de 50. ¿Es que Adri vaya a jugar a ese con nos? Que va, no le he dicho nada, si quiere, seguramente está ocupado. Estará con la novia, hostia. Todos tienen novia menos vosotros, sois unos perdedores. Pues es mejor tener follamigas. Sí, pero joder, nadie se va a creer que las tienes, Piñi. No, yo he dicho que es mejor, no... Yo he dicho que es mejor, no que tuviese. Ya, ya. Venga, ve poniendo la canción de los Ghostbusters. Pam, 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 pam. Ghostbusters. Something strange in the neighborhood. Who you call? Ghostbusters. No me acuerdo más la letra, ¿verdad? No sé, había algo de un hombre invisible durmiendo en tu cama. No jodas. Sí. Qué turbio. Bueno, ¿y para cuándo nos volvemos pro streamers? No sé, quizá cuando consideres lo dato il sole. ¡Ay, mai lo dato il sole! ¡Putana! ¡Putana! ¡Il sole! ¡Io fonno nelle troie! Signorina Tris Merigold. Io tengo un problema, e hasta che non lo ammita, seguirà tendo un problema. Lo más gracioso de esos putos vídeos son los subtítulos, tía. No sé, a mí me fue más gracia todo vídeo.
Spooky ghosts. Oh no, se ha ido. Ahora. ¿Dónde estás? Por cierto, nuestros espectadores han caído a 5. ¿Han caído? Sí, exacto. Ahora tenemos menos 3. Ah, vale. Lo que quiere decir que ni nuestra puta madre los va a ver. Nos quedan a nosotros a deber, tenemos que vernoslos después. Ah, olvidó ese detalle que después tengo que resubirlo. No lo entiendo, pero no era Minecraft un juego famoso, porque solo nos está viendo 2 personas. Porque no le has hecho publicidad a tu canal. Ah, ¿cómo yo voy a hacer? Si hubiera espectadores tendría una responsabilidad. ¿Cómo va a venir o qué? No sé. Pregúntale por WhatsApp. ¿Sabes? Antes tuve una discusión sobre si Oteostra tendría que tener los juegos por dentro o por fuera. Pero entonces, si el teostra tiene huevos, cuando la hembra teostra tenga ganas de sexo, se los mordería. No lo sé. El caso es que, a ver, él justificaba que el teostra tenía que tener los huevos por dentro porque es un dragón. Pero el justifiquín, a ver, sí, puede que los dragones sean reptiles o todo lo que quieras, pero o puto Nacarcos llámase dragón anciano y no es un dragón, es un puto pulpo. Y el Kirin es un dragón anciano y es un caballo. También hay un que se llama Yama Tsukumi o algo así. Que no me tengo suena. Ni ¿De qué estáis idea de hablando? Qué es. ¿De qué estáis hablando? Monster Hunter. Ah. Que aún tengo que jugarme el World. Qué lástima que no podamos jugar juntos. Es que es una pena. What a shame. What a shame. What a rotten way to die. What a shame. What a shame. Me estoy muriendo de hambre. Y aquí hay unas setas que están de puta madre. No puede morir porque no sabe morir. La gente yo no se... ahora mismo tengo comida. ¿Qué pides? Me refiero que si sabes dónde estás, que puedo ir a junto tuyo. Ah, no te preocupes, voy a por mi comida ahora. Ah, vale. Las bayas dulces no solo sirven para amortiguar caídas. Suficientes bayas dulces para el farm. Estoy a medio corazón, alguien viene a salvarme. Y es que estoy ocupado quitando tierra. Bueno, ya llevamos 45 minutazos de directo. El mejor vídeo de la historia. Que va, vosotros no sois nada entretenidos. Estoy carrileando yo el directo.
Genial, allá va mi salvador. Un Que le jodan al Nether, yo paso. ciervo tiene que hacer, un ciervo tiene que hacer. ¿De dónde era esa frase? Hola, estoy solo. Sí. Siempre lo has estado. Sea, que cuando me hice esa paja en directo, ¿no estabais vosotros conmigo? ¿Esperas alguna vez en tomarte la medicación para la esquizofrenia? No tengo de eso. Seguro. Lo que estoy seguro es que no tengo aplicación. Igual se te ha acabado, deberías ir a renovarla. Uf, es que está muy cara. Cuando quieres buscar los síntomas del Alzheimer, pero los links ya están todos clicados. Eso fue de tu sobrino para gastarte una broma. Bueno, cuéntame uno de tus chistes de humor negro, Johnny. No, no, tío, el humor negro es ofensivo. ¿Y qué? Este canal está marcado para mayores de edad. Ah, vale. Me he muerto. Esa estrojada ha entrado en combustión. Ha usado Piro Plus. No sé, pero empecé con 30 bloques de hierro y solo me quedan 26. Que te he hecho un piroblast. Bueno, No ¿cuánto haces hierro algo que tienes, violas. John? ¿Por qué? ¿No querías esa silla de montar? Pues sí, ¿cuánto hierro quieres? Quiero 10 bloques de hierro. No, 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 no. ¿Seguro? 10 bloques de hierro. Son 90. ¿Y te parece poco? Sí. ¿Cuántas oportunidades tienes de conseguir eso, ¿cómo se llama? ¿Cuántas oportunidades tienes de conseguir una silla de montar? No sé, tendría que querer buscarle. Ah, ¿has visto mi campo No, de pero trigo? 100 de hierro es mucho, no, no, no puedo con esa oferta. ¿Cuánto ofreces? ¿Qué tal 50? 52 diamantes. No. Entonces te quedas sin silla de montar. Bueno, pues me quedo sin silla de montar. Venga, Johnny, no seas así por denunciarlo. No puedes terminar con nuestra amistad de esta forma. Es que pides mucho. No pido mucho, solo lo adecuado. Pero es mucho para mí. Eso es porque eres un muerto de hambre. No, no, de comida ando bien. El problema es que me pides mucho hierro. Vale, 40 de hierro y 2 diamantes. Vale. Y pierdo dinero. Mira, Venga, ¿dónde está mi 40 de hierro y chico? 2 diamantes.
desaparecido Piñi? No sé, ha desaparecido. Se ha muerto. Ya no está. Piñi se fue. Piñi no está. Quiero Piñi vivir, murió. Quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad. Quiero encontrar mi sitio. Solo encontrar mi sitio. A ver, ¿dónde estás? En mi casa. Pues voy para allá. Dios, cómo me laguea el juego todo este fuego. Y las vacas, y los pollos. Pues no entres en mi casa. Tu reino funciona a 15 FPS. Pa' ti. Tenemos unos 40 de hierro. Y 2 diamantes. Gracias. Ahora dame mi silla de montar. Silla de montar. Solo tenía en arriba. Au, au, stop hitting me. No mires mi cofre. Ahora dame la silla. ¿Esto? Quiero irme de una vez de aquí, funciona muy mal mi juego. Tú dame. ¿Pero qué silla de montar? Con eso de los hops quedé ya México perdido. Tiramos el maná. Ah, no, ya también me he quemado. Tiramos el maná, que la compra la silla de montar es un poco chuncantado. Se lo gastas a mí, plin. Pero es que el maná que me lo tienes que dar tú. Ah, oh, qué desgracia. Johnny. ¿Qué? ¿Ves lo que tengo en la mano? Sí. Y mira ahora. ¿Qué? ¿Ves lo que tengo? Ajá. Tengo dos más. No sé, deberías mandarle un mensaje a Piñi diciéndole algo de que no se le escuche. No sé, yo debería haberse dado cuenta, ¿no? No me parece. Que sí que os escucho. Ah, vale. ¿Por qué estabas tan callado? No sé, estaba haciendo cosas, nazis. ¡Hala! Y después Johnny es el antisemita. ¿Ves cómo eres el racista? Bueno, Juan está ocupado con la novia, no va a venir. No se puede contar con él para nada, de verdad. Bueno. ¿Yo no tenía armadura para caballo? No sé. ¿Quieres una armadura para caballo? No, solo creía que tenía una. Bueno, tú verás. Yo también vendo armaduras para caballo. Y realmente se puede fabricar, así que... Ah, puede ser fabricado. La de cuero, al menos. Bueno, yo tengo una de diamante. Creo. Si no recuerdo mal. Aquí tengo una de cuero, al menos. Sí, se puede hacer de cuero, no sé por qué no te dejan hacer las otras. Os dejo un momento. Hala, nos deja y no hemos empezado a salir juntos. Lástima, pero sí. Vengo ahora. Y nunca más se supo de él. Bueno, ¿y qué? ¿Quieres comprarme un name tag? No, creo que estoy bien. O máxima armadura que tengo para caballo es de hierro, lo siento. No sé, me sonaba haber conseguido alguna. Supongo que me lo habría imaginado.
No sé, a mí también me suena. A ver si la tiene Pini. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Este camino de piedra no estaba antes. Claro, lo he puesto yo. ¿Por qué haces un camino de piedra? Para poder llegar a tu fortaleza. No necesitas un camino de piedra para llegar a mi fortaleza. Bueno, pero esto es tierra de nadie. Puedo construir los caminos que quiera. No, esta tierra es mía. Me pertenece. No, tu tierra acaba en las escaleras. No, no, no. Mi tierra termina sí. Donde los FPS empiezan a funcionar bien. Sí, por aquí más o menos. En el muro de fuego. Pues ampliaré el muro de fuego. Eso sí, en cuanto llego al chunk donde empiezan a aparecer animales, el juego se muere. Bueno, mataré animales. Bueno, nada. Bueno, ¿te vienes al Nether? Vale. Te quedas en el corral, sardinilla. Mis patitos de oro. Vale, pues venga, vamos. Yo ya estoy dentro. Vamos, espera, voy a guardar este pico. Ahí. Tú y los picos, siempre tú y los picos. Pico mucho, tío. O sea, ya, pico. Lo que tengo debajo de casa solo va peor. Pues ten cuidado. Vale, ahora camina hacia piedra adelante. De ahí. Sigue para adelante. No, no, no. Acércate al borde. Ahora para adelante. Vale, ya estoy. Vale. ¿Dónde estás? Mira para abajo. ¿Abajo? ¿Dónde? ¿Por detrás? O... abajo. ¿Cómo está abajo? Sí. Sí. Ahí. Tienes que tirarte a los que están crecidos. Así que para el rinconcito. ¿Y esos cuáles son? ¿Dónde soy yo? Tírate. ¿No hay ninguna otra manera? No, tírate. ¿Tijo? Sí. Es que, pero... Pero tírate, no, no... ¿Qué pasa? ¿No hay huevos? Pues no muchos, ¿eh? Tranquilo. Sobrevives, ¿no ves que estoy vivo? Uf. Vamos. Creo que tengo unos zapatos con giles de pluma en casa, vuelvo ahora. No te preocupes que sobrevives. Bueno, creo que a tanta altura no, no me ayudan, pero creo que me hacen caer más lento. Eso es como intentar probar el truco del cubo de agua por primera vez. A mí sale aume. Ya, pero la primera vez siempre es un poco como... Uy. No estás seguro si de verdad va a funcionar, de si lo vas a hacer bien. Tonterías.
Que yo me voy a ir. A ver, dentro de un rato no, pero más pronto que otras veces. Que mañana quiere. ¿Qué? Nada, ¿qué ibas a decir? Ah, nada, que mañana quiere unos amigos de la facultad en plan tipo jugar al fútbol. Por la mañana. Yo tampoco tenía previsto quedarme hasta las 2, ¿eh? Por eso. Traidores. Vale, ahí donde estás tú, ¿no? Justo. Sí. Se supone que pierdes vida. Perdes medio corazón. Entonces caí mal, porque me he quedado a 3. Porque a lo mejor ha sido por llevar los zapatos de plumitas. Benditas botas, joder. Estoy pensando por Ay, dónde ay. es. Creo que es por aquí. Porque he dejado mi montón de esos bichos en la lava y se ha caído. Perfecto. Ten cuidado con el fantasma. Putas gas. ¿Encontraste al final la fortaleza? Sí. Oh, Dios. Ah, pues yo voy para allí ya. Es que ahora ya estamos muy lejos. Ya estamos en la fortaleza, tío. No podemos ir a buscarte. Buah, tío, mira cuánto oro. No, hostia, quedaros ahí y ya me vais guiando. Hijo de puta. Ahora que lo pienso, creo que van a ir todos a por ti mientras estés aquí. ¿Por qué? Creo que van a por el anfitrión de la partida siempre. Puede que no fuera por esto. Además, no sé si lo han cambiado, pero no solo apuntan hacia ti, sino que apuntan hacia tu cámara. Ah, maravilloso. Si lo pones en tercera persona, disparan por encima de ti. Ah, qué bonito. Vamos por Entonces, este ¿hacia dónde camino a vamos? ver. Enderman. Bienvenido a mi reino de las tinieblas. Slenderman contra Jeff the Killer. Por aquí tampoco es. A ver, este macho, ¿pero por dónde es? Es que hice muchos puentes. Por aquí es el camino corto. Pues yo me acabo de dar cuenta de que tengo la espada casi rota. Digo, por aquí es el camino largo. Es que alguien ha destruido esto. ¿Pero por qué hay lava ahí? No lo sé, antes no había. Oh, ahora que lo pienso, creo que el puente ese que hice ahí era de roca negra. Sí, es ese de ahí. ¿Y por qué no la cogió Piñi? No lo sé, no sé, pero mejor que no lo coja. Es nuestro puente, es la seguridad. Ya he visto la roca negra en el puente, pero no lo cogí porque era por eso, era un puente. Pero podías cambiarlo. No, hombre, dejes de estar. Deja el puente negro como está. No se llama el puente negro porque sea rojo. Lo construí yo. Pero es mi propiedad ahora. Bueno, No, tío, ¿de voy dónde estoy? para. No, por aquí Voy no. para allá ahora. Es una fortaleza eso. Sí, eso. Pero no, estoy buscando camino hacia ella. Tengo que estar por aquí. O sea, fijo en un puente. Bueno, si es La verdad fácil. es que aquí se camufla muchísimo la hija de puta. Johnny, fuiste tú el que hizo el puente de roca hacia mi casa, ¿no? Sí. Hombre, no es que sea mucho hacia tu casa, pero bueno, ven a esa dirección en general. Bueno, sí, es eso. Han cambiado los ladrillos. Aquí, oh, por aquí no. Vale, ¿qué habéis cruzado? ¿El puente? Sí.
El negro, digo. Bueno, puede ser. Hay que pajearse ahora, macho. Ya, por eso. No te preocupes, llevaremos roca negra. La fortaleza entera está feita de roca negra. Pero espera, que voy yo ahora. Estoy viendo como un puente y con cultivos arriba. Oh, no, no, no. ¿Qué pasa? Ah, lume. La lava. ¿Ves? Eso es lo que pasó antes. Bueno, cambiar de dirección. Pero es por ahí, Moisés. Sí. Ese puente mágico de la salvación. Vale. Y después hiciste otro puente, ¿no? Aquí hay luz. Espera. Así que aquí está el magma. A ver. Voy a salvarte. ¡No! ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Que me ha dado un lagazo y me he ido para atrás mientras construía esto. Buah, increíble. A ver. No sé ni por qué, yo solo estaba saltando hacia arriba. Es el puente. Es a través del puente que nos ayudaste a, que me ayudaste a construir. Vale, entonces me he confundido de puente. ¿Ves? Es que he hecho muchos puentes. Sí, y, o sea, he cruzado por el puente que hiciste los cultivos arriba. Creo que he encontrado la razón porque cada vez que acabamos hacia arriba hay lava. ¿Por qué? Porque aquí arriba solo hay piscinas de lava. Ah, maravilloso. Vale, ya lo he cruzado. ¿Y ahora por dónde? Debería dar mi nombre. Creo que he encontrado la fortaleza ya. Bueno, la fortaleza ya la encontramos. Por aquí. Bueno, pero me refiero a un sitio por el que entrar. Ah, vale. Al menos veo un bloque de oro. A la derecha, a la derecha. Moisés. ¡A tu derecha! ¡Ah, coño! Por aquí, mira, ¿me ves? Te veo. Pues aquí arriba. Espera, voy a ver cuánto puedo bajar por aquí. He muerto. No, mejor. Hacerme más picos, hay que joderse. Menos mal que vos sangro con impuestos, ¿eh? Ah, ¿y esto es la fortaleza? Sí. Hostia. Vale, creo que esto es lo más bajo que puedo llegar. Escucha, no, Moisés. Ya, tú nunca tienes un límite para lo bajo que puedes Moisés, llegar. Moisés. ¿Qué? ¿Me puedes traer...? En el sótano de mi fracaso siempre hay un piso más. Escucha, Moisés. ¿Qué? ¿Puedes traerme algo de oro? Depende, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? No jodas, Moisés. Aunque sea, ve a mi casa y constrúyete unos pies estos de oro. No, unos zapatos de oro, lo que el sea. El caso es evadir impuestos. Vale, ya he hecho una entrada a la fortaleza. Johnny nunca se queja de que lo sangre a impuestos. Me ha pagado dos diamantes. Pero normalmente se puede. Bueno, porque Johnny es rico y yo soy pobre. No, yo... Falta acabar, tío. Soy un hombre honrado. La entrada está por aquí. Vale. Soy un hombre honrado. Yo sangro a todos mis tíos a los que les doy impuestos por igual. Pero te estoy diciendo que si me puedes hacer favor, vas a mi casa y coges el oro. Los favores se pagan. ¿Qué me queda? Aquí, los... Me cago en Dios. He perdido muchos picos en ese sitio. Oro. Bueno, yo te llevaré oro. Pero me llevaré lo más preciado que tienes. Hostia, hay cerdos ahí. Pues me van a matar como me vean. Pues a mí también me están atacando, no sé por qué. ¿Has picado oro? Porque los bloques que había aquí, pero no nos han visto en un principio. En un principio. Epa. Muere y dame el hacha de oro. Que se me va a romper la espada. No me la ha dado, ¿verdad? No. Cojones, me he caído. A ver, ¿dónde
está la comida. ¡Ah! Pues me llevaré esto. Ya está. Y no hay cofres por aquí. Es un puto caos, tío. ¿Qué? Que la fortaleza ahora es un puto caos. ¿Por qué? Es que claro, tú no has visto las viejas, pero esto es un desastre. Creo que a Spellers sí que las vendo también. Ah, bueno. Cofre lleno de orito. No sé, pues conociendo a Juanma o mejor que no sé si jugar a una de la mañana. ¿Qué es la roca negra dorada? Como roca negra dorada. Sí, he cogido algo que se llama roca negra dorada. Pues sí, yo puta, también. Pues ni puta idea. ¿Qué es roca con pepitas de oro? Puede ser. Pero recordad, niños, todos los colores están en el arco iris, excepto el negro. No hay negro en el arco iris. They are black to Africa, they go back. Bueno, Johnny. ¿Sabes por qué todas las mujeres son zurdas? ¿Qué? Porque no tienen derechos. Joder, Moisés, tío. Pasa de oro. ¡Oh, cuánto oro! No sé, siento que ya ni... O no me escucho más miña broma o no yo fijo, gracias. No, la escuché. Vale. Pero es más importante el oro. Mataría 1000 cerdos antes que dejaros quedaros con ese oro. ¡Hostia, cuánto oro! ¿Por qué ha muerto? Porque se cayó yendo por el oro. Ah, clásico. Quita bicho. Bueno, toma espada de oro. A ver, ¿cómo llego a este sitio? ¿Me podéis dejar aunque sea un poco de oro para mí? Se lo llevaba. Tiene unas pantuflas de oro. Me cago en la puta, me están follando los bloques de magma. Sí, están chetados. Ten cuidado. Y este tienen aquí un puto spawn y me van a tirar a la lava y me voy a morir y me cago en Dios. Tranquilo, no te cagues en Dios. La altura, busca la altura, busca la altura. Recuerda, Dios te ama. Don't try it. Don't try it, Anakin. ¡No! Estás muerto. Sí. El karma. Mi mamacho. Es que joder, cómo los han chetado, chaval. No sé, a mí me parecen fáciles. Claro que los habían chetado. Le quitan un huevo de daño, eso no te lo niego, pero son fáciles. Son fáciles, cuando no son 20.000 y tienen un spawn al lado. Como si no va a estar, como cada uno que matas aparecen otros cuatro. ¿Cuatro? ¿O cinco? No sé. No sé, pero ahora tus cosas son mías. No, se quemaron en la lava. Sí, sí, pero escucha, si puedes ir a por mis cosas, porfa. Creo que se quemaron. No, las tuyas también se quemaron en la lava. Joder. Pues he conseguido dos, ¿cómo se llama? Armaduras de diamante. ¿Había por ahí un cofre así de gratis con dos armaduras de diamante? Sí. Pues sí que lo había. ¿Normales o de caballo? Normales. De persona. Hostia.
Bueno, armaduras no, un casco de 2x2. Pero... Joder. No es poca cosa, ¿eh? Bueno, necesito un poco de ayuda. Yo voy al camino. Yo también. O sea, no me van a matar. Pero no puedo, irme. ¿Por qué? Porque aunque fuesen un furado, no... Fuesen un furado, la pared no pueden entrar. Pero tampoco puedo salir. Tú, Johnny, ya estás dentro, en el Nether. No, estoy de camino. Y una pregunta, ¿alguno de vosotros tenéis comida? Yo sí. Pero también tengo un montón de monstruos de magma atacándome. Pues espera un momento, ya voy. Vale, entonces, ¿cómo funciona lo de las vallas? El test que tirarás que están crecidas. Soy sin morir. Bueno, no morí, pero habría muerto. Sí, solo intento. Ahora creo que deberían estar todas crecidas. Ah, bien, bien, vale, funciona. Ya te he dicho que funciona. Ahora era por el puente de atrás. Sí, por los puentes gris. Un poco rápido, que solo me quedan 3 corazones. Ah, sí, si estás aquí, hola, Johnny. Por el de delante. No, por aquí no. ¿Por dónde era? Sí, era por aquí. No era por ahí. Estaba aquí al lado. Salvando el Safe Private Restrojar. ¿Por aquí? ¿Dónde cojones? No, ¿está el puente? No, era por el bosque. No es... Bueno. Voy a ver dónde está. Vale, Johnny, es por aquí. ¡Apartaos de mí, criaturas asquerosas! Como en 10. Espérate que me matan. Se me ha olvidado hacer la armadura de ahora. Me han matado. ¿Y se han quemado las cosas? No. Bien. Son mías. No, tío, se han quemado. No se han quemado. Porque es imposible que se quemaran estando donde estaba. Uf, pero no vamos a llegar a tiempo, lo siento, tío. Sí, espérate que no chequeo antes que vos. Nosotros ya estamos. Y bueno, realmente aquí no hay blazes, así que la fortaleza realmente no nos sirve de mucho. ¿Estabas exactamente? En el centro. ¿El centro justo? Sí. Pero si ya había lava. No, ya no hay. Es justo donde morí ya. Sí, y un tapín o curado. Pues. La arquitectura de los cerdos deja mucho que desear. Johnny, ¿tienes un poco de comida? ¿Qué? Tengo, pero ¿qué me das a cambio? Pues un abrazo. Pero estás muy lejos para darme el abrazo. ¿Cómo que no? Si estoy al lado tuyo, no me jodas. No, yo quiero un abrazo físico. Me cago en 10, entonces tengo que recorrer 500 kilómetros. Quema. Lo que decía, ya llegué.
I need wounds, wounds, wounds. The Ring of Fire. Me devuelves mis picos y mis cosas. Cuando rompas el coso de los cubos de lava. Que no puedo sin pico. Mira cómo aprovecha el cabrón para remarse mi oro. ¡Fuera! No, era mi oro. Sí. ¡Fuera! Johnny, métete en el agujero. ¡Pájaro! ¿Qué cojones? ¿Qué son esas cosas? ¡Hala! Ahora espera vale, que Piki muera para recuperar el loot. ¿Y si rompo la caja? ¡Hostias! ¡No! ¿Puedes apartarte? ¡Ah! ¡Ay! ¿Ya? Bueno. Vale. Joder, macho. Es que me cagaron, tío. No sé de dónde salieron vos. No, fuera. ¡Aléjate de mí! Ahora soy yo el que está atrapado. Ahora sí que sí. Moisés. ¿Me dejas algo de oro, por favor? No. Pero no coges nada más. ¿Qué? Tesoro, si total vas a venir a morir. Me ha muerto. Johnny, te puedes ir un poco a la mierda, por favor. Ya, mira, si tú también mueres igual. Estoy de mierda hasta el cuello ahora mismo. Ah, ese he sido yo. Bueno, pues te jodes, hijo de puta. ¿Dónde estás, Piñi? En mi casa. Vale. También han puesto el spawn encima de la lava volando. Hay que ser hijo de puta. Bueno, pues. Pues los zapatitos de oro están en un dos cofres de Ejtador. ¿De qué? La maquinita de los cojones. Maquinita de los cojones. Tienen copyright el nombre. Exacto. Rompe el spawn. ¡Rómpelo! ¡No! ¡No! ¡Ah! Bueno, tíos, nos hemos quedado sin loot. No entiendo cómo funciona esta. Las vallas cuesta un huevo dominarlas, ¿eh? No tiene sentido volver. Me he cargado todo el loot. ¿Por qué? Porque me han tirado la lava. Genial. Lo has perdido todo, Johnny. Y eso que casi había roto el spawn. Vuelvo, por si acaso. Bueno, mira el lado bueno. No, ya no tenemos motivo. Digo, no, yo ya no vuelvo, la roca negra. Siento. Son todo buenas noticias al final. Muy mal, Johnny, ¿cómo has podido perderlo todo? Quise conseguirlo todo y pues no lo conseguí. Muy mal, pues ahora tenemos que buscar otra fortaleza. No, hombre, es aún queda por explorar. No tenemos que ir ahí abajo otra vez. Vale, en la máquina estas de huevo no está los... ¿Apostamos? Te apuesto 3 diamantes a que sí que está. Ah, ya los has encontrado, ¿eh? Cuando están los diamantes en juego. A mí me gustaba más el nether viejo, ¿eh? No te preocupes. Piensa en positivo. No sé, he dicho que pienses en positivo, no que vaya a hacerlo yo. ¿Cuánto hierro hemos perdido hoy? No sé, a ver. Pero bastante. Creo que perdí medio stack, por lo menos. Eso, yo ya he perdido 2 sets de armadura. Como 5 picos. Picos perdí en moitos, creo que perdí 9. Joder. Bueno.
Pues vamos a ver si ahora consigo algo. Morir. Aunque solo sean sobres. Morir. Bueno, mira el lado positivo. Mis muertes están grabadas. Y un poquito de fondo las voces. Las nuestras aparecen en el chat. Santo. Me cago en día, hasta yo le metí una hostia a la misa. Venga, vámonos a hacer el set de armadura. A ver lo que pillo ahora. El SIDA. Una. El SIDA, el SIDA, el SIDA. Llama, grita si me necesitas. Sea donde sea, yo estaré. Yo en cualquier momento, dime, llama, grita si me necesitas. Llama, grita si me necesitas. No importa el lugar, yo podré llegar. Estaré descansando hasta el final. Pruebas, me digo, hay algo, digo, me pueda, me ¿qué coño hace un pollo en negra? Imposible. Llama, grita si me necesitas. Vale. Ya está. Tengo la armadura, tengo la espada y fijo que me voy a morrer la entrada. ¿Quién se ha cargado la entrada? ¿Cómo se sube ahora a la torre? No sé cómo se sube a la torre. Antes se podía subir por la escalera, ahora no está. ¿Cómo no va a estar? No, ha desaparecido. Que eso es imposible, joder. Cuando he llegado me lo he encontrado todo inundado de lava. Alguien ha explotado. Piñi. ¿Yo qué? No sé. Como estoy acostumbrado a que te seas o que fallas cosas raras. Pues esta vez no. Vale, lo he arreglado, pero por algún motivo estaba todo inundado de lava. ¿Y ahora por dónde se va? No sé, pero yo voy a bajar por el camino largo. No quiero volver a perder todas mis cosas. Ya, es que estoy bajando por el camino largo. ¿Algo más? ¿O realmente sí que hemos perdido todo lo que había aquí? No sé, pero llama, grita si me necesitas. ¡Ah! Venga, vamos a bajar. No, igual sí, vale, también. Acá se mueve muy rápido para la devolución de pelotas. Es como si jugaran al Quake o algo, los cabrones. Juegan al Doom Eternal. Qué cabrones, por eso están todo el rato así. Tío, hay un amigo de la universidad que está jugando a ese juego. Tiene pinta de estar bastante bien, ¿eh? Hostia, pues sí, no, mola bastante. No sé, eu non xogo dun Eternal porque nunca quero xogar primeiro ao outro. A cual? Ao dun normal. Pero non lo tienes en el game, pois en Eternal. Que? Pero ese non salió hace bastante. Sí, o que pasa é que se xogo Eternal... 2016. Se xogo Eternal antes, vai a ser unha mierda. Bo, juega el Eternal e ya, tío. Ya, por eso. Vale, ya está. A chisma esta das vallas está a prueba de subnormales. Bien, me gusta que las cosas estén a prueba de mí. Así que si ahora te caes en ela, as túas cosas vanse a quedar morres, as túas cosas vanse a quedar aí dentro e non van a explotar. Hasta estuve por poñerlles tolvas para que se acumularan nun cofre. ¿Y cómo eran antes las fortalezas? No, estas son novas. Las pasilleras. Las fortalezas normales son más habitaciones conectadas con pasillos. Y monstruos saliendo de todos lados. Sí, no, con esqueletos que te envenenan.
Okay. Bueno, más que envenenarse, tocan sus huevos de una manera exagerada. ¿Y no hay ahora esas fortalezas? Sí. No, no me estoy de esas. Son justas que tenemos que encontrar. Ah, bueno. Joder, ¿de dónde salen tantos esqueletos? Ya no los he sacado. Que no es que si duele mucho ya, pero bueno. Recuerda, si matamos a Piñi, nos llevamos su loot. ¿Qué queréis? ¿Piedra negra? Claro. Sí. No sé, lo tenéis por todas partes. Pero queremos la tuya. Ah, vale. Entendible, entendible, claro. Menos mal. Me alegra que lo entiendas. De nada. Pa vale, ¿y cómo matamos eso? ¿El qué? Oye, ¿alguien me ayuda? ¿Qué? ¿A qué? Tendrás que ayudarte tú solito. Que abrí un pasillo, de repente estaba el cheo de porcos. Tenía sorpresa. Que no era ningún pasillo, bueno, dicen pasillo, pero que era básicamente era esto. Acabo de caer en él. Pues sí, tío, aquí acababa la mortaleza, esto es todo lo que había. Hostias, pero ¿cuántos hay? Me cago en Dios. Es que se multiplica. Me acabo de caer. Ya. Estamos encerrados. No, estás encerrado. Oh, no. No. Pero cierra, Salvador. Ya está. No, o sea, aún no tenía problema. El problema era que me quedé atrapado ahí. Ya lo hemos encontrado bueno, todo. Pues, ¿qué hacemos? Aquí ya no queda nada. ¿Y el spawn? Ya se fue. Ya lo he roto. Genial. ¿Seguro que no hay... ¿Seguro que no queda nada? ¿No podemos subir? Hombre, podría haber algún cofre que nos hayamos saltado, pero aún así solo tendría como pepitas de oro o alguna puta mierda así. No sé, pues entonces hay que buscar otro spawn. Digo, otro spawn, otro chisme. Han puesto tanto daño los cabrones. No es que tengan mucho daño, es que nosotros tenemos muy poco. Si llevamos el set completo de armadura. ¿Qué te estoy diciendo? Me cago en todo vacío. Dios, joder, mira, yo me la paso. De verdad, ¿cómo hemos podido encontrar una fortaleza y acabar con menos cosas de las que llegamos? Yo no he acabado con menos cosas de las que llegué. Y no te has llevado y has muerto dos veces. Creo que se ha ido. No, no me he ido. Has hecho un rage quit. Me he ido del juego ya, porque tengo que irme ya. Ya son las 12. Ah. O sea, un rage quit. ¿Pero qué coño es esto? Vamos a ver cómo está tu directo, Moises. Pues como el culo. Dos espectadores y un de ellos son eu. Pues estás seguro que uno de ellos eres tú. Sí. Ya de tiempo venir aquí. Ya. ¿Has encontrado algo? A no ser que haya algo aquí arriba, no vamos a encontrar nada más. He encontrado un cerdo. Y cofres. De oro.
Y con suerte la fortaleza sí que sigue por aquí. Ah, es verdad. Acabo de recordarlo. No loot ese que perdiste, había una chisma de netherita. ¿Qué coño es eso? Ah, un material más duro. ¿Ah? ¿Pero solo una o en plan había un casco o algo de netherita? Había ¿A qué un te chisme refieres? Para pasarlo. ¿Y un chisme llega a algo? Creo que sí. Bueno, aún queda más Nether, supongo que habrá otra fortaleza. Joder, si hombre, queda... a ver, Nether queda y queda, es infinito. Hombre, pues por eso te digo. Pero por esa misma regla no es que tengamos muchas posibilidades de encontrar gran cosa. ¡Que no me toquéis, hijos de puta! ¿Que te ha matado? Sí. Pues a mí también. Yo no vuelvo más ahí, de verdad. El que es un puto infierno, eh. Había un libro mágico. No sé qué coño era, pero había un libro mágico. No sé, yo voy a ir uno. Me voy al cubo del compost. Que es donde pertenezco. ¿Te vas a la mierda? Exacto. Por cierto, ¿tienes los mismos horarios ordenados para todo esto? ¿Qué? Sí, está yendo así. ¿O los cambiaste? No, ahí los tengo con ellos. Vale. Por cierto, Juan ha dicho que está en casa de Gabri, ¿cómo no? Oh, ¿y ya por qué coño dice que igual juega? Porque es un cabrón, Johnny. Súmelo. Bueno. Yo me voy para dormir, venga. Chao. Venga, hasta mañana. Muy mal, eres hijo de puta. Cuánto dolor. Es que nos pregunta, uy, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y se va a casa de Adri, el hijo de puta. Gabri, Gabri. Eso. Ya los confundes. Son todos traidores que te confunden. Normal. A ver si encuentro las cosas. Bueno, al menos hemos hecho que el nombre de la serie sea digno. Se llama Nukra. Con lo bien que me iba el resto de la partida, que ya había encontrado como 10 diamantes o así. Eso no está grabado, así que no existe. Lo siento. Pero ha sido ir 3 veces al Nether y 3 veces morir. Me he muerto. No, olvídalo, no vayas más, solo vamos a perder más cosas. No, yo no estoy viendo sin nada. Es que sin nada no vas a llegar, ¿eh? No sé, el problema es que me caí en la lava. Y bueno, realmente si vas sin nada, nuestras cosas están custodiadas por 3 cerdos. Ah, no importa. Allí había una cosa de netherita. Ya, pero aunque la cojas es poco probable que vuelvas con vida. Me llamaban loco. Bueno, me siguen llamando. Sobre todo tú. No hagas eso, es una locura. No hagas lo otro, es una locura. Siempre estás cuestionando mis poderes. No los cuestiono, simplemente afirmo que estás loco. No estoy loco. Estás loco. Claro que no. Estás loco por mí, mi amor. Mis seguidores dicen lo contrario. Tus seguidores no dicen nada. Bueno, uno me preguntó cómo me llamo. Dijo, ¿cómo me llamo? ¿Por qué me llamo Rastrojar? Una bonita historia llena de amor, odio y traición. Oh. Pero demasiada larga para contarse aquí. Comprendo. Bueno, pues habrá que ir recogiendo campamento entonces, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque aún no he recuperado la cosa. Porque a mí por hoy ya se me ha cortado todo el rollo, ¿eh? Normal, hemos ido al Nether como 20 veces y has muerto todas.
Lo único útil que he hecho ha sido darle un par de retoques al muro y ya. Mensaje de Juanma. Contéstales tú. A mí me da pena. A ver, ¿no? ¿Qué quiere el tonto este? ¿Pero por qué quiere saber que estamos jugando si total no va a jugar? No sé, dile cualquier cosa. ¿Cómo de la música ahora siniestra si estoy mirando una pared? No lo sé. Es Minecraft. Estaba intentando atopar un lugar por lo que subiste tía arriba. ¿En serio? ¿Por dónde coño subiste? ¿Dónde? ¿La torre? Sí. En plan... por la entrada que hay, a la izquierda, hay escalera hacia arriba. Que hay a la izquierda y escaleras arriba. Va a ser que no lo voy a encontrar. ¿Qué me mandaría a mí ir al puto nether con nivel 29? Ah, no te preocupes, sube rápido de nivel otra vez. No es como si fuera el nivel fuera alto. Oye, ¿y dónde coño está la entrada que dijiste? ¿A dónde? ¿A la fortaleza? Sí. Pues a la torre, a la izquierda. Está ahí ya cerca de la esquina, creo.
Con razón tardaba máis que min en chegar, macho. Paso. A este punto ya fijo que se borró todo. Bueno, Johnny, ven aquí. ¿Dónde? A mi casa. ¿Por qué? Tú hazlo. Oh, sí, ya puedo ver cómo el juego va a cámara lenta. Es culpa de que te chocas en consola. Y de que tú estás aquí petando el juego muchísimo, tío. ¿Qué va? Toma. No sabes que el Minecraft está optimizado como el culo. Toma, aquí tienes. ¿Qué? Mata a los pollos. Ah, no. Pollo frito. Ya verás cómo sube la experiencia. Es la nueva sucursal del KFC. ¿Pero cuántos hay? No sé, hay muchos. Estáme subiendo experiencia a mí por estar a otro lado. Uf, sí que son como un huevo, tío. Sabo, que pasa que vais a muchísimo a esta mina. Más muerte y destrucción. Buah, ya casi se han acabado. Tú sigue. Vale, tienes que mantener el shift. Bueno, o chile. Bueno, devuélveme mi espada. Bueno, ¿cuánto experiencia tienes ahora? Nivel 10, casi 11. ¿Vistos cómo suben los putos palos? Bueno, ahora activarlo. Es que yo la experiencia lo farmeo a la larga. Me dedico a minar. Está teniendo muy mala suerte. Bueno, ahí no está un barrilucheo. Y ahí no te llevamos no inventario, que es peor. ¿Cómo subir con polos, eh? Estaba pensando en poner otro en otro lado para hacer esto más rápido. Para maximizar la producción. Exacto. Va un poco lento.
Joder, ¿cómo se vio una cantera de palos? ¿Qué pensaste aún? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Madre mía, pero qué ha pasado! Que es un problema de lanzar ovos, que pueden salir voando. Ya casi se van a escapar los guapos, eh. Los cojones. Sí, solo quedan los de la tolva. ¿Qué hay dentro de tu dispensador? Ah, bueno, sí, aún quedan. Después bueno, este mejor man... solo queda el dispensador. Sí. Bueno, después estos bichos van a crecer y van a apuñar más huevos. Está todo inventado, no te preocupes. Muchísimo. Oh, sí, lucha de pollos. Dame con los guantes en la cara. Oh, sí, aquí en la barbilla. Ni siquiera hace daño. No, no, solo fallo efecto de hacer daño. Pues eso está muy feo, eh. Ah, se ha acabado. Dios, cuántos hay. Y aún así tiene un ratio bajísimo lo de sacar una gallina de un huevo. O sea... bueno. Suenan como gremlins. ¿Dónde los tengo? ¿Por qué has activado la maquinita? Toma. Madre mía, ¿cuánto ha cambiado esto ya desde que empezamos? Bueno, sigue igual. Ahora solo tengo más maíz. No, me refiero desde el primer día. Ah, bueno. Vamos. Cuando todo esto no era plano. ¿Quieres pescar? Tienes una caña encantada. Bueno, vamos al río, reparación... hombre. Reparación 1. Sí, y si te mueres la pierdes, pero bueno. Oh. Es muy útil, cada vez que cuando pescas vais a ir reparando. Muy... bueno, entonces aprovechamos para destruir la casa. Y no puesto el techo a su casa. Tiene un chisme especial. Si ves unas chismas yendo hacia ahí, hay que estás pescando. Yo ya he pescado 3. 2 jureles y un bacalao. Wow, un pez globo. Claro, tío, estamos literalmente pescando en el Minecraft.
eso es de experiencia. Yo ya estoy en nivel 5. Ahora estoy en nivel 6. Pero tu caña está encantada o algo, sí. ¿Por qué van solo a la tuya? Sí, sí que está encantada. ¿Con qué? Reparación. Espera, a ver. Reparación 1, atracción 3, irrompible 3, suerte marina 3. Vale, ahora entiendo. Básicamente a caña mágica irrompible. Pues sí. Es que literalmente, por cada uno que pesco yo, pescas tú 5. He pescado un palo. Bueno. Un tesoro marino, tío. ¿De qué te quejas? Qué afortunado soy. ¿Vos si pescas 3 sillas de montar? Ah, así las conseguiste. Sí. Joder, pues compensa mucho más eso que buscarlas, ¿eh? Sí, la verdad es que estuve en poco tiempo. También conseguí un chisme para nombrar. Pues mira, tú sí que había una manera más o menos viable de conseguir esas cosas. Más o menos, a ver, tengo un porcentaje bajo, también conseguí dos libros. Pero bueno, con tu supercaña. Sí. Lo que pasa es que eso, tengo que estar haciendo. Ya está un nivel 7. ¿Dónde ha llegado el 11? Pero al menos vais reparando, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Oh, he pescado un palo! Ya no eres tan afortunado. Bien. Estoy llevando a ti, estoy viendo que estoy pescando de verdad, me pena. Es el hombre contra los elementos. Exacto, si no fuera porque yo he pescado 19 bacalaos. Joder, macho, ni todo junto lo que he pescado yo se compara tus bacalaos solo. Bueno. Al menos he pescado solo 2 peces globo. Y Piñi se está perdiendo este stream legendario. La música de Minecraft de fondo es súper relajante. Exacto. Aquí charla entre colegas. Ya está en nivel 9. Esto es lo más parecido que podemos hacer, ir a pescar un lago actualmente. Podemos jugar a Fishing Simulator. He pescado cuero. Buah. Y yo solo pescando peces. Y un palo. No te dedicas a la caza mayor. ¿Que no? ¿Has visto cuántos pollos muertos había ahí? No, por eso es para hacer nuggets de pollo. Que tengo hasta espada, ejecuta pollos. Me he sacado ya toda la comida del día de ahí. Sí. Eso que falta porque no mato vacas. ¿En qué nivel estás? ¿Aún? ¿Aún? No sé si es que en el 10 se complica muchísimo ya subir de nivel. No, yo o si es que tu caña da más experiencia o algo. Es que acabo de llegar al 10. Ahora he pescado una silla de montar. ¡Buah! Yo he pescado una etiqueta.
Y he visto yo el cabrón está Dios perdiendo que tiene 3. ¿Qué hijo de puta? Tiene el caballo, si quiere. No, no tiene nada. Buah, he conseguido la concha de un Nautilus. Es la vergüenza de la experiencia de nueva generación, tío. Bien pocos de Xbox para poder pescar en el Minecraft. He pescado un arco encantado. Guay. Tiene infinidad. Ah, por cierto, esa caña encantada pesquina camina caña encantada. Había pensado antes, buah, ¿te imaginas pescar una caña? Pues esa caña pesquina camina caña. No, no he llegado a nivel 11. He puesto 1-12. Pues no sé, me he estancado. A ver, ahora con lo próximo que pasa es que me voy a quedar mirando el icono de la experiencia y ver si sube. A ver, prueba camina caña. No, no me sube. Por eso no subo más de nivel ya. ¿Dónde está? Yo mientras voy a hacer una pausa, pero no te preocupes, vuelvo ahora. Y no, pero está funcionando bien. Sí, está dando más experiencia. Sí, ya estoy alone. Con llama 1 y poder 4. Buah. Pedazo arco de asistencia. Oh, puta. Infinidad. Y parecías tonto. Además tengo en casa también una ballesta con disparo triple. Ah. Bueno, yo tengo otra, una caña para encantar. Y no te preocupes, por la noche alrededor de mi casa no aparecen monstruos. No sé por qué no aparecen monstruos al lado de mi casa, la verdad, pero bueno. ¿Quién sabe?
Es por los pollos, tío, los asustan. Increíble. ¿Qué haces, un muelle? Sí. Pero vente a pescar, Johnny. Hola, buena noche. Espera un momento. Mira cómo brilla la casa de Piñi. Que lado mal. Menuda mierda de casa. Es que se queda en nada comparado con tu camilla. Sí, es que la he hecho muy pequeña. Además, eso es un sentido de decoración un poco rara. No sé, me pareció un poco raro lo de la piedra con enredaderas. Y ahora está yo metiendo roca negra. No sé. Eso yo creo que si la ampliara un poco o algo, igual quedaba un poco mejor. Ahora no tengo que hacer a mitad, más de la mitad, niña. Pasa que es mucho trabajo, dame pereza. Pero si has hecho muchísimo. Es que me... O sea, pues se me voy todavía con esta casa. Ah, mira, has pescado la Realmente lo caña. único. Ya he pescado dos cañas. Ay, qué daño. Una tiene suerte marina 3. Y otra irrompible 3 y reparación. Ah, pues dame esas dos, buenas a mezclar. Oh, Dios. Bonito. Respiración 3, guay. Y también tengo un pez payaso. Buah, yo tengo un pez globo, yo tengo peces globo. Ya tengo dos arcos con infinidad. Ah, no, espera, no solo uno. El otro tiene llama. Ah, pues esas mezclas los de puta madre. Dios. Tengo el de poder 4 y el de infinidad. A caña, dijo, a chisma de piñi por dentro es ainda peor de lo que pensaba. ¿Cómo es? O sea, es que es raro. Espérate, De las ese paredes nove de roca de... negra. ¿Qué? No me había fijado en lo de las paredes de roca negra. O sea, mezcla estas dos, que necesito nove. Coño, se está unido. Aquí. ¿Entonces no has oído eso? No, no son vacas. No, en plan, de repente suena como cadenas o algo metálico. No, espera, que cañes. Son a que ten maldición e a oito. No, Se espera, as cambias de sitio, cambia el... ¿qué? Sí, vale.
ponerla de maldición primero le hace que sea peor. Sí, sí, no sé, es que no sé por qué. Oye, pero dame a mi a caña boa. No me dejas a toda mierda de caña. A ver, que a toda caña también es boa. Un problema es que a mi ya no te maldición. Hombre, lo de irrompible teniendo reparación es un poco una puta mierda. No te creas, si no tengo... Bueno, a ver, sí, también, pero si no tengo irrompible, costa más esa reparación. Estilo, o Ah, romperse pero eso lo menos... acabo... O Aquí romperle piñi menos, solo acabo sí. haciendo una cueva. Sí. Venga, a pescar en lava. No me deja. Este boarde. Pues podían dejarme pescar en magma. Buah, Piñi Puedes es un pescar bolas de extremista. magma. Oye, ¿y si le quemamos la casa y le decimos, eso te pasa por dejarle el magma ahí? A mí me tentó la primera vez que vi que tenía ahí magma. Es que es rarísimo, porque tengo aquí a Pedra Negra aquí. Y la verdad es que las cosechas estas para recogerlas no son demasiado cómodas, ¿eh? No. No sé. Como quinta. Creo que. No, no me extraña que siempre le falte comida. Sí. Es que tengo de sobra entre las vacas, los polos. Entre todo. Y tiene un montón. Y tiene un montón de trigo y desperdiciado en el corral. Y Juanma no nos ha contestado. Qué asco de persona. ¿Ves? Tengo amigos para esto, Johnny. Pero somos five. Solo somos dos, porque Piñi se ha ido. Puto Pin que se va con sus amigos a jugar al fútbol. Exacto. Y nosotros cuando intentamos hacerlo con Toño solo perdimos el tiempo. Pero es que es Toño. Decir que es tonto se queda corto. Sí. Malo do arco con infinidad es que no puede tener reparación. Me tocas muchísimas flechas. ¿Ya? Oye, tío, mira lo que he conseguido. Una poción. No, una botella de agua. Menos mal, tenía sed. Uf, me estaba desesperando ya. Bueno, ahora tengo que ir a buscar una cosa.
acabo de pescar una caña mejor. ¿Qué tal? Suerte marina 3, atracción 3 y reparación 1. Pues sí. O sea, lo mismo que tengo en Mau, pero sin irrompible. Pescado ya algo útil. La caña. Guau, tío. Que ahora entiendo por qué la gente usaba dinamita para minar. No sé, vete a ver mi agujero. ¿Vas haciendo dinamita? Sí. Todo esto lo exploté con dinamita. Estaría bien si la pólvora no fuera tan difícil de conseguir.
Xa. O que pasa é que tiña 54. Oh, eso sí, a dimanimita costa un juego de fabricar, macho. ¿Qué nivel eres? No, vuelve. He pescado tú que ya nunca te perderé. Por muy lejos que vayas, mi caña siempre llevará a ti. Oh, aquí acaba. Entonces hago otro lado que está abierto. Soy Spit en este río. Was Recorriendo me muchas veces. I jerk you off at super speed so that it would seem that you came at just a woman's touch. That evil monster didn't even say no homo. My god, are we doing your understanding? Es gracioso porque antes a... antes podías ir a... ¿cómo se llama? Ir a otro lado del río, pero piñijo da uno. ¿Por? Fue yo que construí el puente. No, el puente se le empieza a dice ya. Ah, pues es una mierda, Johnny. Lo has jodido. Me dediqué a poner lava en el río. Bueno, pues la jodiste. Ah, no, espera, jodí no, perdone. Olvidado se me que fue un Evo monstruo que explotó todo eso. Como que pierde un poco de sentido, ¿eh? No poner un puente ya. No, o que no ten sentido tener este chisme aquí. Tendrías que haber dejado un canal debajo de tu fortaleza. Pensé, no, pero después dicen, uff, no. Mira, aquí es donde empezó todo, Johnny. Bueno. Buah, aquí está la entrada a la mina. La hoguera siempre estará ahí recordando nuestros comienzos. Exacto. Los nuestros comienzos, que hay un puto muro de fuego o se va a revelar. ¿Por qué bajas?
Para verla. Qué recuerdos, ¿eh? Ay. Es como si solo hubieran pasado 2 semanas desde que estuvimos aquí. Ahora Oscar, en vez de ser un nube, solo un manco. Bueno, por aquí sí que se exige. You wanna ride? Te he enganchado el cebo en la coleta. ¿Me has echado del barco? No sé cómo. Sí, creo que sí, súbete un momento. Creo que es porque te tenía enganchado y te intenté soltar. Pues sí. Bueno, ¿por dónde quieres ir? ¿Por el pantano peligroso o por el camino normal? Pues por el pantano peligroso. ¿Hay siquiera camino por el pantano peligroso? ¿Quién sabe? Es una de las llamas del peruano. Oh no, eso quiere decir que el peruano está aquí. Por aquí ya no hay camino. Pues no. A ver, adiós, pues. Llama. Pues no, parece que no hay camino, ¿eh? Pero ahí hay slime. No. Ya lo iba a decir, el pantano no es muy navegable. Bueno, hay que buscar el lugar para la torre. ¿Dónde te has ido? De ti. Ah. Bueno, entonces quieres un poco del permatrago. Buah, vaya, vamos a por ese monstruo. Bestia inmunda. Necesito más pestones pegajosos. He conseguido uno, tú. Tres. Vale, he conseguido 3. Yo también. Ah, y esta era yo ahí. Tengo 4. Ahora tengo 4. Venga, vámonos a casa que tengo sueño ya. Vale. Vale, tampoco es que esté muy lejos. Pero tú eres el que conduce. Muy mal. Mañana a la misma hora, ¿no? Nah, es broma. Mañana no puedo a la misma hora. Bueno, ¿crees que hoy recibiremos el mensaje de madrugada de Juanma diciéndonos, venga, jugamos? Seguramente. Capaces. Hijo de puta. Bueno, buenas noticias. Los pollos ya ponen huevos. Malas noticias, los pollos ya ponen huevos. No.
Iván, ¿estás? Bueno, pues aquí se acaba el directo. Despídete de nuestros amigos. Adiós, rastrojos. Ay, yo sé que te acordabas de salud, hijo de puta.